Fernando, hablábamos al principio del programa de también el Día del Condón. Esto es una iniciativa que toma una ONG internacional, una de las más importantes en la lucha contra el SIDA, que es la AHF, AIDS Healthcare Foundation. Tiene una filial acá en la Argentina que justamente está organizando para mañana sábado en el Corso de Boedo una presentación, un espectáculo en el que van a participar. También van a distribuir preservativos como hacen en distintas oportunidades. Han lanzado una marca propia de preservativos que se llama Love. Y que buscan instalar en el mundo el día 13 de febrero como Día del Condón. ¿Cuál es la idea? La idea es concientizar porque si bien la gente sabe que es la manera de prevenir el SIDA, claro, y de prevenir también las enfermedades de transmisión sexual, en muchos casos se baja la guardia, digamos, y estas medidas de prevención dejan de tomarse. De hecho, en nuestro país hay 6.500 personas que se infectan cada año, y la causa en el 90% de los casos es que no usan preservativo. Así que, bueno, esta es una iniciativa a impulsar el Día Mundial del Condón, justamente el día anterior al Día de San Valentín, y reforzar la prevención con respecto al uso del preservativo.